Uh... Um. Muy buenas tardes, estamos en otra más de Ambientalismo Libre aquí con México Libertad. Vamos a hablar de la evolución, de cómo funciona la evolución, no solamente en el aspecto que ya conocemos, sino también el humano, el humano como tal, como alguien que también tiene un papel importante en la evolución de la vida en la Tierra. Primero hay que saber qué es la evolución. La evolución es. No es como normalmente dicen, el, donde el más fuerte sobrevive, donde el más apto también sobrevive. No, no. Eh, para empezar, los seres, una persona, un ser, cualquier cosa, no se adapta al medio, no, no modifica su, su genética para adaptarse. Lo hace la población. Eso es muy importante. La población es la que se adapta a través del tiempo. ¿Cómo es esto? Ustedes saben muy bien, dentro de todos los seres vivos o la mayoría hay células. Las células adentro tienen un código genético ese código genético está compuesto por una cadena de nucleótidos llamada ADN. Son cuatro nucleos, nucleótidos nada más. Este, cada uno se asocia en pares. Esos, esos pares son únicos y esos dos pares, la secuencia y la forma en la cual están ordenados, hacen que la vida sea tan diversa como es ahorita. Todos tenemos esos dos pares arreglados de diferente manera. Nada más, todos a diferente manera. Entonces eh, ese tipo de información genética eh, se replica cada cierto tiempo, se está replicando. Estos pares se separan y buscan en la célula la otra parte que, que, de la que se separaron, como un imán, y lo trae la otra parte de la célula y se une y crean dos pares. Esas son cadenas, se van formando cadenas con secuencias, secuencias genéticas de cada una. Esas secuencias genéticas, mediante el ARN, viene el ARN. Copia una, una parte de esa molécula que tiene en la otra parte una forma de hacer proteínas. Esas proteínas son lo que conforman nuestro cuerpo. Si vienen las proteínas, el ARN y va formando nuevas moléculas. Todo es una fábrica que va moldeando el, cómo va a ser el ser. Pero no siempre este, funciona así. A veces hay fallas. Al, al replicarse, se, se replica mal. Uh, tiene pequeñas fallas esas fallas se llaman mutaciones, ¿ok? Y constantemente hay mutaciones. Normalmente, cuando se reproducen, por ejemplo, unas bacterias que en una semana hay muchas generaciones, pues tienen mucha, mucha probabilidad de haber tenido mutaciones en esas generaciones. Los humanos también, los animales, las plantas, todos tienen mutaciones constantemente. Son al azar. No hay una planificación que diga, ah, esta mutación es va a ser justamente para adaptarse a esto, no. ¿Por qué? Porque el ambiente constantemente está cambiando. Constantemente hay nuevas eh, circunstancias a las cuales los organismos no se pueden adaptar. Entonces, qué sé yo, eh, hay un cambio ambiental muy fuerte, se empieza a inundar la zona que antes no había mucha agua. Entonces, los mutantes, las variabilidades que tengan más adaptación al agua, van a empezar a reproducirse. Y van a tener más éxito. Normalmente no es tan drástico. Eh, el, el éxito se va dando de poquito a poquito. ¿Y cuál es el éxito? Que ese ser llegue a reproducirse de nuevo. Ahí se mide el éxito si realmente esa mutación sirvió para adaptarse. Eso incluye, por ejemplo, que los organismos tengan mucha salud. Eh, normalmente un organismo débil no tiene probabilidades de reproducirse. Puede sobrevivir, pero tiene muy pocas probabilidades de reproducirse. Un león flaco rara vez lo va a elegir una, una leona hembra, ¿no? Entonces. Eh, los seres que más se adaptan a los cambios van a ser más vigorosos, más fuertes, más poder de reproducirse y poco a poco los otros van a dejar de reproducirse o morir, cualquiera de las cosas. Aunque aunque no mueran, pero con, con que no se reproduzcan, sus genes no se han pasado a la población en general. Esa población tiene otra variabilidad, otra otra genética diferente en cada una. También incluye a veces mutaciones, pero a veces sin que haya mutaciones esa variabilidad también se va modificando. Por ejemplo. Eh, el, de los que de primera generación del área nuevamente inundada, sus hijos van a tener variabilidad y esa variabilidad va a tener algunos hijos que son más aptos al medio ambiente acuático. Esos se van a reproducir con mayor eh, facilidad que los otros que no lo son, aunque ya tengan un poquito. Esos van a tener más, eh, los que se reprodujeron, tienen más probabilidad de sobrevivir y su descendencia va a tener variabilidad y esa variabilidad va a haber otros más aptos a ese medio y así poco a poco cada generación se va adaptando mejor y mejor y mejor a cada a cambio en el ambiente. Entonces, no siempre funciona así en la naturaleza. A veces, algunas plantas, eh, por ejemplo, eh, hay biólogos como Viva, de la universidad, eh, perdón, de la, de la revista Plant Molecular Biology, que nos dice que hay un montón de plantas que secuestran o que de alguna manera un hongo o una bacteria se introduce en su genética. Y, y adoptan la genética de la bacteria, en este caso el Agrobacterium. O sea, hay plantas que pueden, y hongos que pueden interactuar su genética. ¿okay? También puede pasar con los pastos. Himbridge y Raymond de la revista New, Fat, New Phytologist en el, eh, en el 2018 también nos muestran eh, cómo los pastos pueden intercambiar genética entre diferentes especies adaptándose. Y teniendo este contacto genético entre ellos, y te, de alguna manera, esos nucleótidos que eran de otro pasto se integran a la secuencia del otro pasto. ¿okay? Entonces, eso se llama transgénesis natural. Entonces, el hombre, ¿cómo ha usado ese, ese mecanismo de adaptabilidad del medio ambiente a su favor? Por ejemplo, la selección artificial. En el anterior caso que les mencionaba, naturalmente, ya lo, el, el ambiente va moldeando la forma. De los, de los seres vivos. En el caso de los humanos, ya lo hicieron hace muchos años con las plantas o con los animales. Los perros, por ejemplo, fueron seleccionados de acuerdo a su agresividad. Los lobos, en este caso, que el ancestro del perro, menos agresivos, fueron acercándose cada vez más a las manadas de humanos y esto les servía eh, para proteger el, el, el lugar donde estaban los humanos. Poco a poco, el, los siguientes hijos que tenían los lobos menos agresivos eran seleccionados por los humanos. De esos hijos, los menos agresivos eran seleccionados por los humanos. Y poco a poco tenemos este lobo gris a un chihuahua, la variabilidad genética de cómo se ha adaptado ese, esa genética a las necesidades del ser humano. Lo mismo ha pasado con el maíz, con el, con el tomate, con los caballos, con las vacas. Todos esos no son. Como eran antes, y fueron hechos por el hombre durante muchos años. Diferentes culturas adaptaron cada animal y cada planta a sus necesidades. La genética normal, entre comillas, de la naturaleza fue adaptada al humano. Y el humano, durante muchos años, eh, se dedicó a eso. Realmente era una modificación genética a su antojo. Y dependía de la mutación, siempre de la mutación. Si no había mutaciones que le beneficiaran al humano, pues esa planta no les es útil. Luego, el humano. Empezó a fomentar la, la mutación, porque la mutación no sabemos ni cuándo va a pasar ni cómo va a pasar, y eh, creó métodos de mutagénesis. Irradiaba con eh, energía las células de algunas plantas y estas creaban nuevos, nuevos mutantes. Por ejemplo, la toronja es un resultado de la mutagénesis. Eh, luego, eh, el ARN de interferencia. En este caso, eh, como les decía, el ARN viene, toma la información y forma una proteína del ADN. El ARN de interferencia lo que hace es. Evitar que el ARN lleve esa, esa información para formar una proteína. Entonces, suprime algunos genes, suprime la secuencia de nucleótidos que les dije. De esa forma también se crean nuevas, eh, nuevas mutaciones. No, ni mutaciones, se puede decir. Es, se apagan algunos genes en favor de nosotros, los humanos. Y luego está la transgénesis, que es: yo traigo una genética de una especie y la meto a otra especie para mis fines. Esos son los famosos transgénicos, la transgénesis. Y se está formando ahorita, está empezando lo que es la edición genética. Yo ya puedo editar las secuencias del ADN que yo quiero en lo que sea. Todavía está en proceso, todavía hay mucho camino que recorrer. Entonces, lo más nuevo es la transgénesis. Bueno, hasta ahora se han podido dar cuenta que no hay ningún elemento nuevo en los transgénicos, absolutamente nada. Siguen siendo esos cuatro nucleótidos en pares que... Siguen conformando esas especies. Por lo tanto, no hay nada tóxico. No hay plomo, no hay algún químico raro que esté metido ahí. Sigue siendo lo mismo. Ya, ya desde ahí podemos darnos cuenta que no hay peligro por ese lado. Entonces, estos transgénicos eh, los humanos los han usado para beneficio, eh, teniendo muchos beneficios económicos, especialmente. Un, un ejemplo es la berenjena, que se cultiva en Bangladesh o en muchas partes del mundo y tiene un, un gen que le ayuda a ser más resistente a, a larvas de insectos. Ese gen lo que hace es evitar que, la, que los agricultores le echen tanto pesticida a los sembradíos. El pesticida es tóxico a largo plazo, entonces esto se evita mucho. Y por lo mismo también es mucho más barato porque se, se evitan echar esos pesticidas. Se cree, según un estudio en Bangladesh, en la Universidad Cornell, en 2018, que se, se, se ahorran un 61% de inversión en, en, el, en la berenjena trans, eh, transgénica. ¿Okay? Eso ha hecho que se, le, la inversión tenga un 650% de retribución. Imagínense, de 230 que era antes a, a 650. Y este, la, la superficie cultivable también es, eh, tiene que ser es mucho menos que la que se usaba antes. Allá podemos ver un, un gran cambio a favor del humano sin efectos nocivos. También se ha usado para algunos transgénicos en bacterias. Esas, esas bacterias genéticamente modificadas pueden generar insulina. A diferencia de antes, que tú le extraías la, la insulina de los cerdos y era mucho más difícil y tenía efectos secundarios en los pacientes. En este caso, con gracias a, los, a estas bacterias, uno puede eh, tener insulina mucho más segura para los pacientes con diabetes. También ahorita en plena pandemia se está probando eh, tabaco transgénico para crear vacunas contra el COVID. Entonces, hay muchos beneficios, demasiados beneficios. La Fundación ISA, eh, la cual vamos a poner ahí en, en, las, en la parte de abajo del video, nos dice que se ha incrementado la productividad de granos en un billón, ¿ok? Se ha incrementado esa productividad en un billón de dólares. Luego, nos, nos dice también que. Eh, se, han, se ha reducido casi a la mitad la aplicación de pesticidas en el mundo gracias a esto. También se están conservando 183 millones de hectáreas en el mundo. Si, si no hubiera transgénicos, tendríamos que usar 183 millones de hectáreas más para producir alimentos. Se ha reducido eh, también eh, las emisiones de, de CO2 eh, al tener menos necesidad están incrementando la, 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 los pesticidas, las aplicaciones, hay menos trabajo de maquinaria para esto y por lo tanto también se reducen las emisiones de gas. Y ha sacado en, en, en varias partes del mundo, en, en general, a 16, a 17 millones de pequeños granjeros de la pobreza. Okay, este También es una fuente confiable la Fundación ISA. Pronto la, también la, la voy a poner aquí en la descripción del video. Y bueno, eh, ¿qué argumentos tenemos en contra? Eh, dicen eh, que el glifosato, que es un herbicida, perjudica a esta, a, a, al medio ambiente porque hay transgénicos que son resistentes al glifosato. ¿Por qué? Porque le he echo glifosato a todo y pues mato mi cultivo. Pero si mi planta es resistente al glifosato, puedo matar las malas hierbas y gracias a eso puedo producir mi planta sin peligro. Dicen muchos, ah, bueno, pero es que... El glifosato es tóxico, ni tan tóxico. El glifosato, según eh, un, una, una revista llamada talks hay un artículo de una bióloga, una bioquímica, donde pone una tabla de la, de la toxicidad de varios elementos. Y el glifosato es más tóxico, digo, perdón, sí, un poquito más tóxico que el alcohol y, y menos tóxico que la sal. Imagínense, ¿no? Hasta el DDT, que es un insecticida que había hace muchos años. Este, es mucho más nocivo. Incluso la nicotina es más nociva que el glifosato, la que está en el cigarro. Entonces, eh, tampoco ese cuento que el glifosato va a destruir el mundo es verdad. El, el, la, los transgénicos pueden aplicarse tranquilamente junto con el glifosato sin peligro alguno. Incluso mucha gente también dice que están generando algunas plantas, algunas hierbas resistencia al glifosato. Y se cree que, el, que la genética de las plantas resistentes al glifosato han invadido o, han, o se han metido por polinización a otras plantas. Eso, eso normalmente sucede incluso en la naturaleza. La resistencia a los químicos siempre se va dando. Por ejemplo, los, las bacterias van creando resistencia a nuestros antibióticos. Es normal, es parte de la vida, es su, es su defensa. También las plantas, muchas plantas, sin necesidad de que hubiera transgénicos antes, ya van creando resistencia a ciertos químicos. Y algunos insectos también crean resistencia a diferentes eh, insecticidas. Entonces, no es nada nuevo. Es algo que tenemos los humanos que lidiar durante mucho tiempo. Ahorita, actualmente, estamos lidiando con un virus que también muta constantemente. Y poco a poco lo que le usamos para destruirlo eh, deja, deja, de ser, servir, deja de servir al humano. Empieza a ser obsoleto y tenemos que buscar e innovar en este caso. ¿Ok? Eh, también se decía que el glifosato eh, causaba enfermedades. No hay conexión, no hay ninguna conexión. Hay un eh, artículo de eh, Environment Health Perspective y eh, en el 2005 ellos y, hicieron un estudio de todos los casos eh, o de la incidencia que había del, de la, del glifosato en la gente que aplica glifosato en sus, en sus, en sus productos y no hay. Enfermedades no hay cáncer como usted hacer saber. Eso es, muy, eso es muy importante que también se sepa. Obviamente ese artículo eh, normalmente no se encuentra y no han dado mucha mucha cobertura, pero no hay res, relación entre eso y las enfermedades con cáncer. Incluso los eh, alimentos genéticamente modificados ya, ya se están co consumiendo en el mundo desde hace 20 años y no hay un solo caso de alguna eh, modificación genética, envenenamiento de alguna persona eh, que por haber consumido esos alimentos. Es más, al contrario, eh, hay, hay niños que tienen deficiencias de vitamina A, hay una, un arroz transgénico que tiene eh, beta-carotenos, que hay una formación de vitamina A, y están reduciendo la ceguera o las deficiencias de vista de muchos niños en, el, en, en, en los países subdesarrollados. Entonces... Con todas estas eh, datos, ¿por qué hay tanta propaganda en contra de los organismos genéticamente modificados? Protección de mercados. Normalmente las empresas, gracias a la patente, no quieren que otras empresas copien sus, su tecnología. Entonces quieren evitar que una nueva tecnología entre y les gane el mercado. Así de simple. Y hacen eh, lo posible porque políticamente se, se destruya la competencia. Entonces, eh, la, la campaña en contra de los OMG es totalmente eh, protección de, de, mercados, de mercados locales entre empresarios y gobierno. Por lo tanto, ¿qué concluimos con esto? Las innovaciones no deben ser forzadas por el Estado para que la gente las compre. Simplemente la gente va a decidir si esto es lo mejor para ellos, siempre y cuando no hagan daño a terceros. Van a buscar el mejor precio y la mejor calidad. Además, la innovación constantemente pone en riesgo. A, a mercados, a monopolios que habían, y es normal que los empresarios de ese tipo eh, traten de, de frenar a, a la competencia, evitando competir a ellos, porque les sale más barato seducir al, al político. Entonces, eh, no hay un peligro con la OMG, es algo que siempre ha estado pasando, y no, es normal que en, en el futuro nuevas innovaciones sean satanizadas porque destruyen mercados. Y justamente eso trata el libre mercado, de que nuevas cosas que jamás imaginamos nos logren hacer eh, una, una especie superior, una especie con más recursos, y como hablamos, incluso la sobrepoblación deja de ser una amenaza porque el humano es eh, constantemente está innovando, constantemente. Ahora somos organismos genéticamente modificados, los transgénicos, pronto va a ser la edición genética, ya hay carne sintética, entonces. Vamos a ver qué el futuro nos depara, siempre y cuando haya libertad. Libertad económica, libertad individual para todos los humanos eh, que, que habitan en este planeta. Muchas gracias por haberme escuchado. Estaremos en una próxima edición. Cuídense mucho y que viva la libertad.